¿Qué rollo, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, Entérate del Chisme e Informativo. El día de hoy estaremos hablando sobre Yair Zaldívar. Así es, amigos, pues el día de hoy está surgiendo una polémica muy grande con él. Y es que, como muchos sabemos, él dio un adelanto de una canción que le hizo al jefe 01 de este equipo o este grupo, que pues es de los Metros, si no me equivoco. Pues bueno, le escribió una canción y todo se hizo gran polémica porque él, como muchos sabemos, se hizo famoso cantándole cumbias, canciones a otro grupo que pues obviamente fue Los Escorpiones. Y hay muchísimas cosas que se dicen al respecto porque se borró esa canción. En sus redes sociales actúa normalmente. Aquí a continuación les voy a mostrar algunas de las que él compartió, donde obviamente se ve como si no pasara absolutamente nada, pero pues no sabemos si hubo algún problema, le llamaron la atención o algo por el estilo. A continuación se las dejo. Calzado, camisas, playeras, ánimo. ¿Cómo está la carne? Por favor. Como pueden verme, raza. Me pone coto número 9. Bien más. Pañita, los lentecitos. Aquí se pueden llevar de lo mejor de lo mejor. La neta que sí. Mira. ¿Qué se puedes enfocar? Un montón. Luke Imperial. Este es Luke. ¿Te gusta mostrarlo? Dime, raza. Ánimo. Algo bello. Hey, ¿qué tal, mi gente hermosa? Aquí estamos en Texas Pizzas. Ánimo. ¿Cómo no? De lo mejor con mis compitas, ¿sí o no, pa? Pero de lo mejor, Texas Pizzas. Ánimo, fierro, su compa Yair Zaldívar. Ánimo, ¿quién más? Para que se jale toda la raza aquí en la rotondita, ánimo. Fierro. Y bueno, amigos, como pudimos ver ahí, pues Yair Zaldívar borró la canción de su canal de YouTube, de su cuenta de TikTok. Ya puse a investigar completamente todo esto. Y en sus redes sociales, él está actuando como si nada pasara. Una, podría ser que se trate de marketing para la canción. Dos, le llamaron la atención los mismos contrarios, los escorpiones. O tres, pues obviamente la misma gente de esa, del jefe 01, le llamó la atención y le dijo o no le dio permiso para sacarla. En fin, hay muchísima controversia con esto, espero todo esté bien con él, que pues la canción no importa, lo importante es la vida de él. Coméntanos qué es lo que opinas a todo esto, también de nuestro contenido, ya saben. Si les gustó este video, déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo, algún familiar, para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video. Yo me despido. Adiós.